Oiga, ¿usted ya sabe qué va a cenar hoy, en la Nochebuena? Esto es lo que más se compra en los mercados para la cena navideña. A veces pensamos que es lo tradicional, no siempre hay cosas exóticas, pero ¿qué le gusta a usted? Pierna, lomo en adobo, pavos, romeritos e incluso pescado son parte de los menús que se preparan para la cena de Navidad. Productos e ingredientes que se compran en mercados públicos que son abarrotados por cientos de personas. Como nosotros sabemos, compras de último minuto, ya que desafortunadamente la festividad cayó en fin de semana, entonces la gente está laborando todavía y terminando de laborar bien y como es fin de semana, pues sí son compras de último minuto, de última hora. En época navideña, los mercados públicos extienden su horario de venta de las 6 de la mañana a las 10 de la noche para abastecer a todo aquel que compra sus productos de último momento. La gente entra más en la hora, o sea, entra entre las 2 y 3 de la tarde, hay más gente, ya en la noche la gente que le llega a faltar algo, como ya estamos cerrando de las 9, 10 de la noche, pues llegan a comprar lo que les hace falta. Todo se puede encontrar en el mercado para su cena de Navidad, incluyendo guisados preparados para quienes no tienen tiempo de cocinar por estar trabajando. Hay mucha ama de casa o muchos, muchas familias que, como trabajan los dos padres, pues nosotros los apoyamos con algunas cosas que tenemos que, ya de hace mucho tiempo, de hace años, preparando en este mercado. Les ayudamos porque, como te vuelvo a repetir, trabajan los dos, pues ellos quieren que sea un poquito más fácil la labor de la cena de Navidad y de Año Nuevo. Las compras de último momento generan una sobresaturación en los mercados y largas filas para comprar sus productos. Normalmente sí me preparo porque sé la cantidad de gente que va a ver, ¿no? Pero este año no me preparé y entonces hay que hacer cola. Hay que hacer fila para comprar, lo que antes no hacía yo. Mucha gente viene al último a comprar sus cosas. Nada más porque siempre normalmente está tranquilo aquí. Pero estos días así es. Y viene uno con gusto y se forma uno con gusto, sin echar pleito. Recuerde que el mejor ingrediente para esta cena de Navidad es hacer las cosas con amor. Ese ingrediente secreto que siempre une a las familias mexicanas. Para Imagen, con información de Raúl Flores Martínez.